Hola, ¿cómo están? Soy Rodolfo Suito y acá estamos con el poeta José Ramírez, que nos va a leer su poema Inanimados del libro Historias de Apaso. Y aquí lo dejamos con José. Muchas gracias. Inanimado. Las grietas de su mano marcaron desde siempre la cartografía de su desgracia. Las líneas ajadas de su frente fueron desde su nacimiento la señal indescifrable de su silencio. Todo en él era oscuro. La gruta esquiva de la suerte y las orejas puntiagudas de marciano terrestre se veían como señas de explorador espacial. Sus modos de andar eran más parecidos a las lecciones aprendidas en un manual de supervivencia. De pronto, cumplió 25 años y se vio solo, con la cama vacía por la noche, con la silla escritorio repleta de dibujos, el piso tapizado de papeles escritos con una letra misteriosa de Merlín acongojado y el verde reptil de sus ojos tristes. No te vayas, rogó la pequeña Frida. Y él vio el horizonte con sus líneas de libertad. Fingió no escuchar y tropezó con los ojos de su madre. Quédate, suplicó ella. Sintió un puño de piedra en el corazón. El aire se le trabó, se le nublaron los ojos, el cielo le cayó encima y se desvaneció lentamente hacia el piso. Su cara rebotó como una caricia contra la palma del mundo.